Hola amigos, bienvenidos en esta mañana a nuestra serie evangelística Reparando Paredes Rotas. Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida y que tengan un feliz sábado. Para continuar con nuestra programación en esta mañana, les invito a tener unas palabras de oración. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este maravilloso sábado que nos das la oportunidad de vivir y queremos pedirte que en esta hora tú bendigas al predicador al presentar tu palabra y que sus palabras puedan ser dirigidas por tu Espíritu Santo para que podamos aprender más de ti. Te pedimos en esta mañana que tú bendigas a cada persona que se ha conectado y le ayudes en sus dificultades, en sus necesidades, y que puedan ser nutridos espiritualmente. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarles que tenemos una request box que se encuentra en kwsda.org. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor déjenoslo saber a través de esta request box y nosotros le haremos pasar estas preguntas, comentarios o dudas al Pastor Santos y él nos dará la respuesta lo antes posible. El sermón de esta mañana lleva como título Terminar lo empezado. Y antes de continuar con nuestra programación, queremos invitarles a cantar nuestro coro tema Quietud. Muy buenos días y feliz sábado. Les traemos otro suplemento de salud. El tema elegido para hoy es Cambia tu mentalidad, cambia tu vida. ¿Pero qué es la mentalidad?
La mentalidad es la manera particular que tenemos de pensar y que afecta nuestro desempeño en la vida. La mentalidad influencia nuestros pensamientos, palabras, acciones y nuestra salud, tanto física como mental. La buena noticia es que nuestro cerebro cambia de forma constantemente de acuerdo a lo que aprendemos, a nuestros pensamientos y a las expectativas. Experiencias, pensamientos, acciones y emociones pueden cambiar la estructura de nuestros cerebros. Podemos crecer y podemos cambiar nuestros hábitos de pensamiento. Un precursor necesario para cambiar es un cambio de actitud. Un cambio en nuestra actitud cambiará la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Carol Dweck es la autora del libro Mentalidad. Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Enfocas tu vida de una manera fija o dispuesto a crecer? De la respuesta a esta pregunta derivan dos tipos de mentalidades. La primera se denomina mentalidad fija. La mentalidad fija cree que se nace con ciertas habilidades y una personalidad, la cual no cambiará ya que está grabada en piedra. Aquellos que tienen mentalidad fija creen que si ellos necesitan trabajar para mejorar, no tienen la habilidad necesaria o la inteligencia para lograr lo que se propone. La mentalidad fija cree que si está destinado a ser, entonces será fácil. Se enfoca más en cómo me verán los demás en lugar de cómo puedo aprender. La segunda mentalidad se denomina mentalidad de crecimiento. Cree que a pesar de que la gente posee diferentes aptitudes básicas y temperamentos, todos podemos cambiar, crecer y mejorar. Estas personas poseen una pasión por aprender y crecer, aun cuando cometen errores y enfrentan desafíos. Las personas con mentalidad de crecimiento no sienten que son inteligentes, pero quieren serlo y están dispuestas a trabajar para conseguirlo. Debemos recordar que no somos prisioneros de nuestros genes o de nuestro medio ambiente. Siempre tenemos la posibilidad y la habilidad de moldear nuestros cerebros. Dios diseñó a los seres humanos con una gran capacidad para aprender, crecer y mejorar en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en nuestra mentalidad. Podemos aprender y crecer. Aquí te muestro cómo. Primero, identificar, determinar y reemplazar los monólogos internos defectuosos. Mantente atento a tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Es esto cierto? Si no lo es, cambia inmediatamente tus pensamientos. ¿Cómo? Aprendiendo la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Dedica tiempo a leer la Biblia. Habla con Dios. Ora, piensa y medita en lo que Dios dice. Segundo, entrena tu boca para hablar la palabra de Dios en lugar de tus propios sentimientos. Las palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen un gran poder en nuestros pensamientos, estados de ánimo, emociones y en cómo nos comportamos. Por ejemplo, puedo despertarme en la mañana y decir, este día no tendrá nada bueno, no podré hacer nada bien. O puedo decir, Dios, gracias por otro día de vida. Gracias porque me das fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Tercero, mantenerse direccionado. Mantén tus pensamientos bajo observación. Pregúntate, ¿es este un pensamiento verdadero? Habla palabras verdaderas. Escucha tus palabras cuando hablas y pregúntate, ¿están mis palabras diciendo la verdad? Cuando te das cuenta de que tus palabras no son ciertas, para. Y de nuevo pregúntate, entonces, ¿cuál es la verdad? Elegir una nueva manera de pensar es como aprender cualquier otra actividad. Requiere de práctica, de paciencia y de oración, del poder de Dios. Si leemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Tenemos una opción. Podemos decidir tener una mentalidad de crecimiento. Podemos convertirnos en una criatura nueva, tener pensamientos nuevos y vivir libremente. Cristo murió para salvarnos, para que nuestros corazones se transformen y tengamos una mentalidad de esperanza, perseverancia y victoria. Dios puede renovarte y ayudarte a crecer y a cambiar. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te dé este poder en tu vida ahora mismo? Espero que todos tengamos nuestros corazones dispuestos. La Constitución de los Estados Unidos acababa de ser firmada y dicho país era oficialmente una nación. Al salir Benjamin Franklin de la sala de reunión se encontró con la gente que esperaba la noticia muy ansiosa. Una dama con el nombre de señorita Poa caminó hacia él y preguntó: «Señor Franklin, ¿qué tipo de gobierno nos dará sus representantes?» Benjamin Franklin dio la famosa respuesta: «Una república, señorita, si pueden mantenerla». Lo que Franklin quiso decir fue que la Constitución dejó el fundamento para que Estados Unidos sea una gran nación. La pregunta es: ¿será capaz la gente de vivir de tal manera de mantenerla? Con la ayuda de Dios, Nehemías no solamente reparó los muros, sino que restauró un propósito, revivió una pasión y renació a una ciudad. Ahora la principal pregunta era para el pueblo: ¿podrían mantenerlo? ¿Terminarían ellos lo que Nehemías empezó? Nehemías y los líderes entendieron que todos los problemas que Jerusalén había vivido derivaron de las decisiones de sus ancestros de abandonar la ley de Dios. Ellos comprendieron que la desobediencia, no la falta de fuerza militar, fue la razón consecuente del colapso de su nación, de la destrucción de su ciudad y el derribamiento de los muros. Ellos sabían que si Dios había permitido que los muros cayeran una vez, Él podía permitir que esto sucediera otra vez, si era necesario. Al final del capítulo 9 leemos cómo el pueblo redactó un pacto por escrito entre ellos mismos y Dios para estar seguros que esto no pasará otra vez. Nehemías capítulo 9, versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En estos días, semanas y meses de trabajo de reconstrucción, este pueblo había aprendido varias lecciones valiosas. Una de ellas fue: tiene un costo obedecer a Dios. No te voy a mentir, tiene un precio obedecer a Dios. Cuando te entregas a Dios completamente, vas a tener que dar de tu tiempo, tu dinero, tu comodidad, y en verdad la reconstrucción les costó al pueblo todo esto, pero ellos también aprendieron algo más. Es más costoso no obedecer a Dios. Hay una recompensa por obedecer a Dios, no la hay al desobedecer a Dios. En ese momento, este pueblo llegó al momento más crítico de sus vidas. Este es: ¿van a vivir ellos sus vidas de tal manera que puedan mantener lo que Dios le había dado? En otras palabras, ¿llegarán a la meta? Muchos años atrás, Jim Collins escribió un libro titulado Empresas que perduran, en el cual presentó el resultado de 6 años de investigación y estudio del desarrollo de lo que llamó compañías visionarias. Estas eran compañías como Marriott, 3M, Boeing, Sony y Walt Disney. Él las definió así: compañías visionarias
son instituciones líderes, joyas de la corona en sus industrias, admiradas extensamente por sus pares y que muestran evidencia de realizar un impacto significativo en el mundo alrededor de ellas. Él encontró varias características, denominadores comunes que eran compartidos entre todas estas compañías. Una de estas cualidades era un compromiso inflexible a un grupo de valores fundamentales. Él citó a Tom Watson Jr., exdirector ejecutivo de IBM, sobre la importancia de seguir una guía de principios. Creo que cada organización, para sobrevivir y alcanzar el éxito, debe tener un conjunto de creencias en las cuales se basen todas sus políticas y acciones. También creo que el factor importante más simple en el éxito de una corporación es adherirse fielmente a estas creencias. Las creencias deben siempre estar por sobre las políticas, prácticas y objetivos. Estos últimos deben ser modificados si violan dichas creencias fundamentales. En el capítulo 10, el pueblo de Jerusalén toma tres compromisos fundamentales que les garantizarán retener lo que Dios les había dado a ellos y les garantizarán llegar a la meta. Si hoy hacemos nuestros estos tres compromisos supremos, ya sea en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros negocios y en lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a terminar lo empezado. Número 1. Entregarse a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Con el nombre de Nehemías a la cabeza, 84 personas pusieron su sello en este pacto que hicieron con el Señor. Ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon la explicación de la palabra de Dios y ahora se comprometieron ellos mismos a seguir lo que habían oído. Era un compromiso serio sellar un documento, porque era un juramento solemne delante del Señor. Números capítulo 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El voto era simplemente para mostrar que esa persona se entregaba completamente a Dios. Si Dios es Dios y la Biblia es la palabra de Dios, entonces a nosotros nos queda decidir dos cosas. Tenemos que decidir en qué creeremos y cómo viviremos. Tozer lo puso de esta manera: la verdad divorciada de la vida cotidiana no es verdad en sentido bíblico, pero no es ni más ni menos verdad. Nadie es mejor persona por saber que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El diablo lo sabe también. Ninguna persona es mejor persona por saber que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por su redención. La verdad teológica es inútil hasta que es obedecida. Punto número 2. Someterse a la voluntad de Dios. Los judíos estaban rodeados de adoradores idólatras, paganos e incrédulos que querían que ellos se hicieran parte de su sociedad, religión y negocios. Sus vecinos querían que vivieran de la misma manera que ellos,
que actúen igual que ellos y que hagan lo que ellos hacían. Por eso leemos en el versículo 28 que las personas que firmaron este voto fueron, miren lo que dice, todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Estos judíos empezaron a ver a Israel cómo podría ser y cómo debería ser. Ellos querían que otros vieran que estaban completamente entregados a la voluntad de Dios sin importar el precio. Necesitamos entender la conexión entre la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Dios tiene un deseo para tu vida. Él quiere que te comportes de cierta manera y Él quiere que creas ciertas cosas. El 100% de estos dos puntos se encuentran exactamente aquí, en la palabra de Dios. El propósito de la Biblia no es solamente informarnos, es para transformarnos. ¿Cómo puedes vivir de tal manera de hacer la diferencia? Hallando lo que Dios desea en su palabra y llevándolo a cabo. El resto de este capítulo 10 es una aplicación específica de la palabra de Dios en la vida de este pueblo. Así ellos harían la voluntad de Dios. En el versículo 30 se le recuerda al pueblo que es el deseo de Dios que se casen con otros creyentes y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Por muchos años los judíos creyentes se habían casado con incrédulos paganos y gentiles. Esto fue un gran problema. ¿Por qué? Esto generó que muchos de ellos cedieran algunas de sus creencias y que otros dejaran su fe. Nehemías 10:31 dice: Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. La primer área a la que ellos se sometieron fue en parar de casarse con incrédulos. La segunda fue observar el sábado. Dios había mandado que descansen en el séptimo día de la semana y que no trabajaran. Pero dado a la presión de las culturas vecinas, ellos comprometieron este mandato. Para sus vecinos, el sábado era como cualquier otro día de la semana, donde comerciantes y granjeros traían sus productos a Jerusalén para la venta. Así que los judíos decidieron que el mercado estaría cerrado el sábado en Jerusalén, poniendo a Dios por sobre sus negocios. En realidad, había dos sábados que mandaba la ley que observaban, el sábado semanal y el sábado anual. Cada 7 años, la tierra no debía ser cultivada, sino que debía descansar, y todas las deudas debían ser perdonadas, así todos podían tener un nuevo inicio ese año. Punto número 3. Apoyar el trabajo de Dios. La tercer área que corrigieron fue el soporte financiero del servicio del templo. Hasta ese momento, el rey de Persia había pagado a los sacerdotes y por los sacrificios en Jerusalén. Pero la ley declaraba que estos costos eran responsabilidad de los judíos. Dios había mandado específicamente al pueblo a apoyar esta tarea. Nehemías capítulo 10,
versículos 32 y 33. Nos impusimos además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. La última frase de este capítulo capta el espíritu del por qué el pueblo se había determinado a apoyar el trabajo de Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. La palabra abandonar significa literalmente dejar ir o dejar suelto. Esto significa desatender, descuidar, básicamente ignorar. Años atrás, Dios había traído una devastadora factura en contra del pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 4 dice: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Dios reprendió al pueblo porque estaban muy ocupados encargándose de sus propias casas y descuidando la casa del Señor. Así que los judíos se decidieron en corregir estas tres grandes áreas de desobediencia: casándose entre judíos, observando el sábado y el culto a Dios. Ellos se enfocaron en estas tres áreas que Dios le había mostrado que necesitaban corregir. Y nosotros necesitamos enfocarnos en las mismas áreas de nuestra vida que Dios nos revela para reemplazarlas por nuevos hábitos. No somos bendecidos por escuchar la palabra, lo somos por cumplirla. Y si aplicas una cosa de su palabra, vas a ser bendecido. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿en cuál área parece que Dios te habla principalmente? ¿Qué cambio clave haría la mayor diferencia en tu vida? Empezá por ahí. Tal vez es morosidad o perder el temperamento, o preocupación por el futuro. O tal vez es dedicar un tiempo diario con Cristo y leyendo la Biblia y orando. Este es el hábito más importante a desarrollar, porque todos los demás fluirán de este. Concéntrate en obedecer a Dios en un área, y a medida que ves el progreso y las bendiciones por elegir el camino de Dios, vas a generar la energía suficiente para el segundo cambio. Esto no significa que pararás de aprender. Leemos la Biblia principalmente para aprender más sobre Dios y fortalecer nuestra fe. Lee lo más seguido que puedas y tu fe en Dios crecerá. Para llegar a ser un hacedor de la palabra, enfoca tu atención en un área de obediencia hasta que la cumplas y luego muévete a otra. En nuestro crecimiento espiritual, nosotros tenemos responsabilidades, así como Dios tiene las suyas. Nuestra responsabilidad es ejercitar lo que Él ya hizo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él viene a vivir en nosotros, perdona nuestros pecados, nos hace una nueva persona, nos libera del pecado y nos da la fuerza para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero si nuestra confianza no está en lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros, nunca obedeceremos.
si no creemos que Dios realmente perdona, si nuestro foco no está en lo que Cristo hizo, sino en lo que nosotros hacemos, el fracaso es catastrófico. Si no creemos que Dios vive en nosotros con todo su poder, que todas las cosas son posibles en nosotros por medio de Él, que no necesitamos más poder para ser obedientes, que solo necesitamos usar el poder que ya nos fue dado, entonces no atacaremos las áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas. Así como el pecado es el fruto de la incredulidad, la obediencia es el fruto de la fe. Yo obedezco porque creo en Dios y confío en Dios. Estaba leyendo el otro día sobre marinos, de los días de los barcos sin motor. En aquellos días había algo más que temer que piratas, tormentas y enfermedades. El mayor miedo era que el barco encontrara lo llamado calmas ecuatoriales. Esta era una región del océano cerca del Ecuador que se caracterizaba por su calma y brisas muy suaves. Esto podía significar la muerte para toda la tripulación. La comida y el agua en el barco podrían terminarse a medida que pasaban los días o hasta semanas esperando un viento que los empujara a su curso. Si esto no acontecía, ellos permanecerían en la calma ecuatorial y morirían. ¿Sabes qué? Es muy fácil para la vida, el matrimonio, una nación y un negocio llegar a la calma ecuatorial y andar a la deriva. Hay una manera que podemos impedir que eso ocurra y terminar la carrera al rendirnos ante la palabra de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios y apoyando el trabajo de Dios. Si hacemos estas cosas, no solamente obedeceremos a Dios, sino que también cumpliremos nuestro propósito en esta vida. Llegaremos a ser por Dios y ser por Dios lo que deberíamos hacer y podríamos llegar a ser. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta gran oportunidad de conocerte y compartir esto a través de Internet a miles de personas en este momento. Padre, oro que si alguno se encuentra cuesta abajo en esta vida, por favor, te acerques a él o ella, le des coraje, motivación y le enseñes la importancia de estudiar tu palabra y orar. Oro, Padre Celestial, para que ellos experimenten acontecimientos emocionantes en sus vidas contigo. Gracias por amarnos y por la gracia que derramas sobre nosotros y la misericordia que nos muestras en cada momento de nuestras vidas. Padre, bendice a cada espectador ahora. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber pasado estos momentos con nosotros, escuchando el mensaje de hoy. Esperamos que haya sido una bendición para cada uno. Queremos recordarles antes de partir que nos gustaría conectarnos con ustedes y nos pueden contactar usando la Special Request Box que se encuentra en nuestra página web kwsda.org. Oremos. Querido Jesús, queremos agradecerte por el mensaje de hoy. Pedimos que sigas bendiciendo al Pastor Santos y que le des las palabras que necesitamos escuchar para saber cómo mantener nuestros ojos fijos donde verdaderamente necesitamos hacerlo. Cuídanos en este día, el resto de esta tarde. En tu nombre, amén. Nos vemos entonces en nuestra próxima reunión, que es el día de mañana, domingo 18, a las 7 de la tarde.